Buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bien. Estamos activos aquí en el proyecto Samuel Cardona, en Puerto Rico. Voy a mostrarle unos cuantos pollitos que se han amarrado. Cuantos pollitos bien bonitos. Estas son la mayoría ya del 10.410, del 960, del Pata Blanca. Hay unos pollos bien preciosos, Dios bendiga. Los pollos aquí se están creando bien saludables. Porque es que Samuel, esa loma, entre esa loma ahí, que Samuel cría los pollos. Y esos animales andan todo ese monte ahí arriba, subiendo y partiendo loma por ahí arriba. Miren este Pata Blanca. Estos son pollitos bien bonitos, bien saludables. Póngamelo ahí. Son pollitos bien saludables, bien bonitos. Miren este. Miren este. Miren qué hermosura el gallo. Los gallos de Sammy casi todos tienen la misma pluma. Los pollos se ven que están de la pura. Una actitud. Este no, ya este tiene días amarrado. Este tiene un par de días amarrado. Y este también. Ya este le quitaron la tucita. Los pollos son bien criados. Bien criados y bien saludables. Vamos a bajar este Pata Blanca para que lo vean. Miren este. Este se ha amarrado ahora también. Este sale bien fuerte. Este salió cuello rubio. Salió cuello rubio este. Y salió Pata Blanca también. Este otro también. Este se amarró ahora. Dándole las gracias a todos los amigos boricuas que se han puesto a su disposición aquí conmigo. A un trato bien, 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 gracias a Dios. Te llegó un poquito cojo. Un trato, mi gente. Esa gente nos haya en dónde pone a uno aquí. Este es mi segundo viaje aquí a Puerto Rico. Y cada vez soy más acogido, gracias a papá Dios. Eso es gracias también al trabajo que uno va realizando. Y a Samuel Cardona que me ha abierto tanta puerta aquí. Fuerte este pollo. Ese se amarró ahora, pero ese se amarró también ahora sí, porque tiene la tucita. Parece que cuando es chiquito tuvo un fallo ahí. Sammy hizo estos rejoncitos ahora. Para ir poniendo estos pollitos jóvenes. Pero a ellos les gustan alistar los gallos así ahí. Estos pollos de que están saludables. Están bien saludables. Bien saludables. Bájate, bájate, pavete. Miren ese animal. Ese tiene que ser obligado del 10.410. Ese tiene que ser del 10.410. Ese color no falla. Ese colorcito no falla. Estas son áreas de la gallina aquí. Ahorita le voy a hacer un video. Para que vean el color de la gallina de Sammy. Por eso le salen muchos gallos con esa pluma así, cuello rubio. Este hijo de 10.410 también. Ese pollo sale una bestia. ¿Ves? Miren qué físico.
bien bonita. Ahorita le voy a estar haciendo un video para que vean, wow, qué bollo sí es bonito. Miren ese color. Bollo bien bonito, de que saludable, fuerte. Ahorita yo le voy a estar haciendo un video a la gallina para que vean el color de esa gallina, cómo que son. Colorcito bien precioso. Así que ya ustedes saben, mi gente, estamos activos. Ahorita le preparo otro videito más para que vean la gallina, ya le dije. Ya ustedes saben.